Este animalito que tengo aquí al lado mío ha sido la alegría desde que llegó a esta casa, empezando por mi nieta y mi hija Karen, que ven por los ojitos de la perrita. ¡Eso! ¡Muy bien! Ella es una perra muy tierna, muy juguetona, algo alocada. Eso se monta por las camas, por los muebles, de nosotros nos sonreímos mucho con ella. Para mí Mechas es una perrita muy juguetona, muy tierna, muy divertida. Nos alegró la vida, me sirve de compañía. Cada momento, cada instante está al lado mío, me brinca, salta encima de mí, sobre las camas. Me produce mucha emoción verla. Hey. Los perros se rescatan por una razón fundamental. Perros en condición de calle, habitantes de la calle, los perros, y estos animalitos tienen que estar en condición vulnerable. ¿Qué es esto? Que estos animalitos tengan problemas de salud, sean atropellados o estén en condiciones de gestación o sean cachorros. Yo pienso que el abandono de mascotas es un acto de irresponsabilidad, falta de conciencia ciudadana. Los animalitos merecen respeto, merecen buen trato, merecen cuidado y las personas generalmente hacen esto para evitarse, digámoslo así, el trabajo de cuidarlas. Entonces el abandono no debe ser una opción, sino que antes de comprar o adoptar, lo que debemos hacer es saber lo que es, los gastos que va a implicar, la atención que requiere el animal de compañía para nunca abandonarlo. Si tenemos un animalito de compañía, se debe saber que debe, desde que nace hasta que muere, debe estar con nosotros. No debemos abandonarlo en ningún momento. Sobre el abandono de las mascotas, pienso que falta sobre todo políticas públicas de esterilización hacia los animales criollos, básicamente, o animales de estratos pertenecientes a personas de estratos bajos. Esto debido a que tienen camadas indeseadas que terminan en las calles de las ciudades y terminan siendo animales abandonados. ¡Párese! ¡Brinque! Mechas nos trajo amor y alegría y compañía. Nos divierte mucho estar con ella. Mi esposo cuando llega del trabajo, que llega estresado, que llega cansado, la perra salta sobre él, es súper, pues, le brinda la seguridad y a él una alegría y una confianza de estar ahí en la casa. Michas. ¡Ay! Yo siento mucha alegría con Mechas, porque es que en verdad es una loquita y es uno detrás de ella, venga por acá, venga por allí, y ella le da las vueltas a uno y corre, y entonces uno es detrás de ella y como uno ya está de allá, no está para esas gracias, entonces uno le da risa y acá todos nos reímos por el entusiasmo y la alegría que nos produce esta perrita. Inicialmente nos hacen un reporte de un animal que está en condiciones de calle o está atropellado a través de la línea de emergencias 123 o también en las líneas de la Perla. El rescatista se dirige hacia el sitio de donde está el animal, donde se encuentra, ya previamente confirmado que sí sea un animal callejero,
y se realiza pues el rescate en condiciones de bienestar animal. Se trata de llevar las mejores condiciones posibles hacia el centro de bienestar. Estas mascotas, cuando tienen problemas de salud o han sido atropellados o son cachorros o son mascotas que están en estado de gestación, perritos o gatitos, inmediatamente son rescatados porque están vulnerables. Entonces lo que hacemos es tratar de recomponer en ellos su parte comportamental, su salud, y tratar de adaptarnos para que las personas puedan tener aquí la posibilidad de adoptar. Son animales que vienen en condición de vulnerabilidad. Pueden ser atropellados, desnutridos o en condición de calle. Esa es la condición primaria para que nosotros traigamos estos animalitos aquí y sean rescatados. Cuando llega al centro de bienestar, es entregado a los médicos que están atendiendo rescate y le hacen un examen clínico general para tomar las decisiones que tenga que tener con respecto a la salud. Sí. Se le implanta el microchip para hacer un ingreso al registro de animales de la Perla y ya se parte tomar muestras de laboratorio, porque tenemos un laboratorio clínico que nos permite hacer todo tipo de exámenes de laboratorio que nos ayuden a tener un diagnóstico más claro y preciso de la salud de ellos. Se toman decisiones ahí en ese momento. Si el animal requiere ser hospitalizado, se traslada a la clínica de la Universidad de La Salle, que en este momento es la que nos está haciendo la operación del centro de bienestar, y allí serían hospitalizados o atendidos a través de cirugía de alta complejidad en caso de que lo requieran. Los animales que están alojados, ya ellos tienen unas tablas de alimentación de acuerdo a los pesos y a los requerimientos, siempre brindando pues todo el bienestar posible a ellos. Hay alimento especial para cachorros, para adultos, para perros, para gatos diferenciado. Y cuando ya los animales entran en un estado de estabilidad en su salud, ya ingresan al programa de adopción. Entonces, cuando ustedes han decidido tener una mascota, ahí tienen unas responsabilidades importantes. Lo primero que tienen que saber es que abandonar una mascota es maltrato animal. Entonces, ustedes deben entender y comprender que una mascota es un habitante más de una vivienda. Por eso es que hoy los invitamos entonces también a ustedes como ciudadanos de Medellín. Los están esperando una cantidad de mascoticas, de gatitos, de perritos, que esperan tener un hogar para poder vivir tranquilos el resto de su vida. Buenos días, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Vienen para proceso de adopción? Señora, ya les van a atender. Para ingresar al programa de adopción, ya ellos se les toman fotografías, se publican las fotografías, se hace un catálogo y hay un equipo de adopción muy importante que hace unas visitas previas domiciliarias para verificar las condiciones del hogar donde van a adoptar el animal. Entonces se hace una solicitud y esa solicitud es avalada por el equipo social y médico para tomar la decisión de entregar o no el animal en ese hogar. Bueno, ya Karen, entonces en este momento la va a presentar a la médica veterinaria, quien es la persona que las va a acompañar a hacer el recorrido. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Entonces, hola. Buenos días. Muchas gracias. Yo soy Juliana Pérez, soy médica veterinaria del área de adopciones y soy la persona que las va a acompañar el día de hoy en el recorrido. Entonces, doña Karen, me contaron que quiere un perrito, ¿cierto? Con esa información que ya tenemos previa. ¿Cómo está buscando el perrito? No importa si es macho o es hembra, que no sea muy grande. Que no sea muy grande, listo. Perritos con esas características sí tenemos. Veo que está esta pequeñita en la familia. ¿Cuántos años tiene? Siete. Siete.
Listo, les cuento, por seguridad de nosotros, no podemos permitir el ingreso a menores de 12 años a los caniles, ¿cierto? Entonces ella se nos va a quedar acá, se puede quedar pintando, Mile la va a acompañar, no se va a quedar sola para que ustedes ingresen y escojan el perrito o la perrita. De igual manera, hay otras recomendaciones y es que vamos a evitar tocar la... Mi hija psicóloga nos sugirió para la adopción. Nos dijo que era un lugar muy agradable. Nosotros fuimos, vimos muchos animalitos. Y nos encantó ella porque ella fue muy cariñosa, apenas nos vio se nos tiró encima y nos ablandó el corazón y por eso la escogimos a ella. En este momento, pues ella es una criaturita de Dios que vino a alegrar el hogar de mi hija y el de nosotros. Adopta un perrito. Porque ellos hacen parte de tu familia y es un acto de amor. Casa de mi madre, pero ya decidí buscar una nueva casa para estar con mi esposo y mi hija. Entonces vimos la necesidad de tener una mascota. Por eso fue que acudimos a la adopción de Mechas. En el centro de adopción vimos muchos perros, pero Mechas nos llamó mucho la atención porque ella al vernos nos inspiró como la seguridad, la confianza, nos inspiró mucha ternura. Cuando yo la vi, yo dije, esa es la perra que yo quiero, la perra que yo quiero para mi casa, para mi familia, para compartir con ella. ¡Ay, sí! Luego se hacen unas visitas posteriores también para mirar si el animal está en buenas condiciones, si la familia se ha adaptado al animal y el animal a la familia, porque es una reciprocidad, no todos los animales pueden estar en todos los hogares. Para eso hacemos el trabajo con el etólogo y con los sociales y los médicos veterinarios para que ese animal tenga el hogar adecuado para él y vaya a tener una vida futura, o sea, que el animal vaya a vivir siempre hasta el final de sus días en ese hogar y sea una familia que pueda vivir como en calidad, con calidad. Necesidad de tener una mascota en la casa porque hace compañía. Hay veces nos libra de los ladrones, hace bulla, lo entretiene a uno y uno tiene como un ser, ya uno con los hijos bien grandes, ya tiene como un ser para bregarlo, acariciarlo, porque ya los hijos se crecen y se van para la calle mientras que ellos siempre lo acompañan a uno. En este mundo de ahora, mucha gente lo coge como una moda, pero acá en mi hogar no, es una persona muy especial, también es como un hijo. Es más bien una necesidad, ya que pues no es moda, porque para mí tener una mascota no es una moda, es necesidad de una compañía, de poderme relacionar con ella y pues como afianzar con un animal que necesita un cariño mío. Bueno, entonces ya lo que vamos a hacer
es que vamos a legalizar la adopción de la perrita, ¿listo? De mechas. Entonces, me vas a llenar, por favor, estos documentos, ¿listo? Me llenas todos estos datos de aquí hasta acá, ¿listo? Y aquí abajo me regalas tu firma. Aquí por detrás nos vas a firmar el compromiso legal, ¿sí? Compromiso legal es donde usted se compromete con nosotros a cuidar del perro según lo estipula la ley, ¿sí? Y aquí también dice que solamente lo aceptamos como devolución en la perla si hay una agresión comprobada contra alguno de ustedes, la cual tienen que comprobarnos con fotos, ¿sí? Y con copia de la historia clínica de la persona agredida, ¿listo? Y aquí me regalas tu firma acá. La adopción, me parece súper importante que adopten. Hay muchísimos animalitos que buscan un hogar, que buscan cuidados, que es lo que verdaderamente ellos necesitan. Me parece súper importante porque es un animal de compañía, es también un beneficio para las personas tener un animalito como para distraerse, de compañía, para permanecer con él, para compartir. Es un amigo más. De hecho, me parece que es una muy buena opción adoptar una mascota. Pues que hay que ayudarle a los animales, a la naturaleza, y cada persona que pueda, pues que adopte un perrito que se mantiene por ahí en la calle sufriendo, aguantando hambre. Los programas de adopciones de mascotas, orientados básicamente por las fundaciones defensoras de animales o por animalistas independientes que se toman el trabajo de acoger animales abandonados y gestionar hogares para ellos, es un trabajo muy duro, muy arduo, básicamente porque políticas de bienestar animal establecidas por el gobierno distrital no existen. Estas políticas son necesarias para ayudar a estas instituciones a que puedan dar con más facilidad la adopción de los animales, estableciendo el equilibrio entre el control poblacional y la adopción de las mascotas. Podríamos hablar de un bienestar animal en general para todas las ciudades. La adopción de mascotas me parece excelente en cuanto a terminar con los animalitos de la calle, o sea, evitar que estén sufriendo en las calles. Invito a todas las personas, en vez de comprar un animalito, es adoptar uno porque igual ellos son vidas, somos vida, respiramos, comemos, hacemos todo lo mismo que hacen los animalitos. Los animales que son adoptados son los animales más agradecidos porque han pasado por un proceso de abandono, de maltrato. Entonces llegar a una familia con mucho compromiso, mucha responsabilidad y mucho amor, son perros que todo el tiempo van a ser muy leales con las familias. Entonces la adopción es la mejor opción. A ustedes, ciudadanos, también queremos invitarlos a que juntos tomemos conciencia que adoptar una mascota es un acto de fe, es un acto voluntario, pero es un acto también de búsqueda de su bienestar animal. Los invitamos entonces a que nos visiten aquí en el Centro de Bienestar La Perla y que repliquen en otras personas la posibilidad de saber que aquí existen mascotas mirándolos a ustedes a los ojos para llevárselos a sus casas. Es importante que las mascotas tengan un hogar. Mechas nos ha ayudado mucho porque mi nieta se mantenía muy triste porque veía a los amiguitas y amiguitos con sus mascoticas y ella no tenía. Entonces ella decía que un perrito, entonces por eso fue que decidimos adoptar a Mecha para darle a ella y resulta que la más feliz fuimos nosotros las viejas. Decidimos adoptar a Mechas porque pues no queríamos como un
perro de raza, porque como ya tenemos o ya hemos tenido bastanticos perros de raza, decidimos adoptar a Mechas porque nos da mucho pesar que la gente abandone a los perritos por ahí a la deriva y ellos sin que nadie los cuide y los proteja. Entonces mi hija decidió que era mejor adoptar a un perrito que necesitaba de una persona que verdaderamente lo quiera, a que uno compre un animal que cualquiera lo puede tener y cualquiera lo puede dar cariño, mientras que estos necesitan mucho amor y cariño. Porque una adopción es una forma de uno darle cariño a alguien que realmente lo está necesitando. No estamos atribuyendo cantidad de dinero a nadie, sino que simplemente estamos dando amor y cariño. Mechas, durante todo este programa, nos ha enseñado cuán indefensos se encuentran los animales y el papel fundamental que cumple el ser humano frente a esta problemática. Ellos son una obligación que nos ha sido otorgada, una responsabilidad en la cual no podemos incurrir negligentemente ni violar mediante la crueldad. No es solamente la alegría y el placer de acoger una mascota, es la satisfacción de convertirlo en un miembro más de nuestra familia. Por eso, dale una caricia y te seguirá hasta el fin del mundo.